cartas al cielo. Buenos días, señor Finlay. Hola, señorita Miller. ¡Rooster! ¡Rooster! ¿Dónde estás, amigo? Buenos días, señora Baker. Hola, señor Perryfield. Siento haber llegado tarde. Ya era hora. Estaba a punto de entrar. Se acerca una tormenta y me duele la cadera. Siento oír eso, señor. No se pensará que voy a estar aquí sentado todo el día cuando llegue el invierno, ¿verdad? No, señor. Tenga cuidado con ese escalón. Resbala un poco. Ya vamos. Buenos días. Buenos días, señor Finlay. Ah, buenos días, Sheila. Un día precioso. Desde luego. ¿Cómo está Jimmy? Está bastante bien. Bien. Cuidaos, ¿eh? Gracias. Tú también. Les, tenemos que hablar de McDaniels. Ya ha faltado varios días este mes. No puedo seguir con... Señor Mullins, ¿conoce el significado de frágil? ¿Les? ¿Desde cuándo soy Les? Lo siento. Lester, señor Steven. Jefe, ese tío es un desastre. Parece que esté pidiendo que le eche. ¿Cuántos días de este mes? Cathy, felicidades.
4. 4 no está tan mal. Estamos solo a 12. Escucha, Carl. Creo que vale la pena mantener a ese tío. Está bien. Creí que ya te habías ido. Necesito a alguien bueno, Lester. Ha sido mi ruta durante 10 años. Me han votado mejor cartero 7 años seguidos. Lo sé, Walter, pero no hay muchas alternativas. ¿Qué pasa con el chico nuevo, Trevor? Es más lento que una tortuga. ¿Y Kay? A Kay le queda un mes de la baja de maternidad. Y antes de que lo preguntes, Pete está operado de la rodilla. Escucha, Walter, es tu oportunidad. Siempre has querido una excedencia. Te la has ganado. Vete, disfruta. Encontraré a la persona adecuada, te lo prometo. Está bien. Pero hay varias cosas que debes saber. El 237 es anciano. Cornelius Perryfield. Revisa el buzón todos los días, a la misma hora. Adiós, Walter. Solo sale una vez. Y si el correo no está, llamará para quejarse. ¿Y el perro de los Baker? ¿En el 231? Te dará un buen mordisco si no... Vete ya. Está bien. Solo una cosa. Oh, señora, apiádate de mí. Fíjate en estas. 244 de Laurel Lane. No puedo tirarlas, pero no dejan de enviarlas. Es como encontrar un gatito en el fondo del garaje. No puedes abandonarlo. Yo me ocuparé, Walter. Vete a casa. Estaré en la ciudad. Llámame si necesitas algo. Búscate una vida, Finlay. No. Búscate una mujer. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. No, no. ¡Oh! No, no. Oh, ¿otra receta de gourmet? Sí, algo parecido, mamá. Cariño, nadie espera que te conviertas en supermamá. Vaya, muchas gracias. Dios, solo quería prepararles una comida decente a mis hijos antes de volver al trabajo. Cariño, tienes demasiadas cosas en la cabeza. Deja que me ocupe yo. Vamos. Mamá, te agradezco mucho que lo hayas dejado todo para venir aquí, pero no es justo que lo delegues siempre todo en ti. Sí, tenía la agenda muy ocupada. El té con la reina y todo eso. Cariño, para eso están las madres. Maddie, necesitas ese trabajo. Te avisaré cuando no pueda con todo. ¡Au! ¡Au! ¡Mamá! ¡Está ardiendo! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Oh, mamá! ¡Tengo que irme! ¡Gracias! ¡Te quiero! Lo mismo digo. ¿Esto era un pastel de carne? Ocupado. Vuelve más tarde. Ocupado, ¿eh? ¿Has terminado los deberes? Son para el viernes. ¿Y cuál va a ser tu excusa el jueves? No sé, ya se me ocurrirá algo. A nadie le gustan los listillos. Y tu habitación es una pocilga. Límpiala, por favor. Oh, y no salgas si yo no estoy. No quiero que la abuela se preocupe. Claro, mamá. Como si fuese a recorrer la ciudad con mi bici y a montar una fiesta loca. A las 11 a la cama. Ayuda a la abuela y cuida de tu hermano. Vale. Sacamos y entramos por la derecha. Lleva la pelota, Jimmy. Mira, Michael. Oh, no, la ha perdido. Vale, la volvemos a tener. ¡Sí! ¡Sí, sí! Ahora sí que la tiene. Hola, Taibo. Espera, espera, estoy a punto de... ¡Y gol! Ya puedes. A veces creo que esa preciosa sonrisa es lo único que me mantiene en movimiento. ¿Cansado? Un poco. ¿El estómago? Bastante bien. Ese es mi chico. ¿Y qué tal? Mamá, estoy bien. Está bien, está bien. Ya me voy. Escucha, puedes llamarme cuando quieras, ya lo sabes. Sí,
Lo sé. Y la abuela te ayudará con los medicamentos. Vale. Vale. ¡Uy! ¿Ya sabes cuánto te quiero? Te quiero todo esto. Eso no es mucho. Oh, sí que lo es. Porque mi amor empieza aquí, da toda la vuelta al mundo y vuelve a acabar justo aquí. ¿Pero qué es esto? Es cuánto te quiero yo. Otra cosa. La abuela está preparando la cena. Yo lo he echado todo a perder. ¿En serio? ¿Tú? Sí, vale. Tampoco tengo mucha hambre. Cariño, intenta comer algo. Vale. Es que no me gusta estar enfermo si no estás. Lo sé. Tengo que irme. Te quiero. ¿Nos vemos por la mañana? Aquí estaré. Bien. Hospital Infantil Arnold Palmer. Ya es la tercera vez que reinicio este trasto. Hola, chicas. ¡Hey! Mira quién está aquí. Por fin. Hola. Me alegro de que hayas vuelto. Eres mucho mejor que otros. Qué gracioso, lo estaba pensando. Veo que algunas cosas no han cambiado. No. ¿Cómo está Tyler? Está bien. Sí, tan bien como puede estar después de pasar una cirugía cerebral y 30 sesiones de quimio. Pero en casa por ahora, así que... ¿Y qué le ha dicho la médico? Lo mismo. El meduloblastoma es un tipo de cáncer singular y agresivo. No te hagas ilusiones. Como si pudiese controlar eso. Pero la buena noticia es que mi madre se va a quedar en casa hasta que todo se asiente. ¡Oh, eso es genial! Sí. ¿Puedes darme los informes de mis pacientes, sí, espera, por favor? Está bien. La señora Riley está en la 406. El niño pequeño, Matthew, está en la 402. Y el señor Samuel se ha vuelto a la 410. Genial. Abuela, ¿seguro que no te importa hacer esto? Oh, es pan comido. Tu madre me enseñó a hacerlo. ¿Y estás segura de que sabes hacerlo? Cálmate, me pones nerviosa. ¡Tyler, mamá al teléfono! Oh, está aquí arriba y está ocupado. Con cuidado. No deben entrar burbujas de aire en el corazón. Oh, sí, señor. Tyler. ¿Qué ocurre? Tyler, mamá pregunta por ti. ¡Oh! ¡Tyler! ¡Oh! ¡Tyler! 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 ¡Oh, por el amor de Dios! No tiene ninguna gracia. Eres un capullo. ¡Ven! Lo siento mucho, abuela. Sí. ¿Mamá? ¿Maddy? Mamá, ¿Tyler está bien? Está todo bien, está todo bien. No te preocupes. No tienes que venir a casa. Mamá, va todo bien. Sigue trabajando. Oh, eso es. Oh, no me engañarás. Maddy, ya te volveré a llamar. Vale, llama más tarde. Hola, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Y tú, estás bien? No, todo esto es un asco. Ya, tienes razón. ¿Sabes? Cuando lo estoy pasando mal por algo, me ayuda mucho rezar. ¿Rezar? Sí. ¿Para qué quieres que rece exactamente? Querido Dios, no te lleves a Tyler. ¿Tienes a papá? ¿No es suficiente? Oh, ven. Rezar solo es decirle a Dios lo que sientes y pedirle que te ayude. Tal vez yo no quiera decirle a Dios lo que siento. Me da miedo pedirle que ayude a Tyler. ¿Y si no lo hace? Ven. No, no puedo. Vamos, vamos. Dios misericordioso. Querido Dios, ¿cuánta gente hay en el cielo? Tiene que haber un montón. Yo conozco a dos y solo tengo 8 años. Estamos sufriendo, Señor. Tenemos miedo y te necesitamos. Hoy he aprendido una palabra nueva. Meduloblastoma. O algo parecido.
Mi mamá dice que estaré enfermo algún tiempo, pero que luego me pondré bien. ¿Por qué estoy enfermo, Dios? Las medicinas son un asco. Pero no tengo que hacer el examen de lengua de esta semana, así que no está tan mal. ¿Puedes ver las estrellas desde el cielo? Mi padre decía que tú las habías hecho todas. Me alegro mucho de haber vuelto a casa desde el hospital. Pero sobre todo, me gustaría que mi madre volviese a reír. Es lo que más echo de menos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay que rellenar un formulario para que me sirvas? Hablas como un auténtico funcionario. Yeah. Parece que hoy te cuesta callar tus demonios. ¿Y a ti te cuesta recordar que eres mi camarero? ¿Sabes, McDaniels, si sigues alejando a la gente Ahórratelo. De ti... Tú ya no eres mi superior. Hey, Jack, escucha. Jimmy me ha llamado. Quiere su camisa. ¿Diga? McDaniels, ¿te has vuelto loco o qué? Te dejé un mensaje diciéndote que trajeses tu trasero hasta aquí a primera hora. No solo no has venido a primera hora, ni siquiera estás aquí. Si no estás en mi despacho en 30 minutos... Escucha, hay una cola de un kilómetro de gente que quiere este trabajo, McDaniels. ¿Me estás escuchando? ¡McDaniels! ¡Sam! Por fin. Llevo esperando una hora. Mi abuelo dijo que habías vuelto, pero que no viniese hasta más tarde. Creo que ya es más tarde. ¿Estás mejor? Estoy en ello. Deja que te vea. No tienes mal aspecto. Estoy mejor.
Creo que voy a volver al colegio. Gracias a Dios. Si tengo que comer un solo día más con Ashley Turner, me voy a morir. Es horrible. Huele a salchichas. Ah, sí. Te he traído esto. ¡Mola! Gracias. Ven, arriba. ¡Corre, mi madre viene! Veo que estás despierto. Sí, estoy despierto. Estaba aquí tranquilo y despierto. ¿Ese gorro es nuevo? ¿Te refieres a esto? Ajá. Mamá, entonces puedo volver al colegio hoy, ¿verdad? ¿Crees que estás preparado? Yo creo que sí. No lo sé. ¿Tú qué opinas, Sam? Que está preparado. Sé más discreta, Sam. Señorita Molly. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mi abuelo dijo que había vuelto. ¿Y tu abuelo? Está bien. Genial. Pero gruñe. Si gruñe es porque está bien. Si vas a ir al cole, tendrás que prepararte. ¡Sí! Por la puerta. Señorita Molly. Gracias, jovencita. ¿Nos vemos en el bus? No, hoy tengo que llevarle yo. Ya os veréis más tarde. Cierra. Ah, vamos, ¿una ruta a pie? Sí, ya sabes, un pie detrás del otro, desde el punto A hasta el punto B, y de camino entregas el correo. Si a usted no le importa, preferiría seguir en el mismo puesto. No puedo hacer una ruta a pie. Oh, puedes y lo harás. Estas son las llaves. La furgoneta está en la 27, fuera. Ya está cargada y lista. Aquí tienes tu itinerario. Ja, sigue tu ruta y no te perderás. Nancy tiene tu uniforme preparado. Ya llevas 2 horas de retraso, así que espabilando. ¿Sí? ¿Estás listo? Mamá. ¿Crees que los niños se reirán de mí? Algunos, pero solo porque no sabrán qué decir. ¿Y qué hago si pasa eso? Ah, ya lo sé. Haré lo mismo que haría Jesús. Ya sabes que no tienes por qué ir. No, tengo que ir. Sam me necesita. Ashley Turner huele a salchichas. Estoy orgullosa de ti. Vas a tener un gran día. Estoy en el infierno. Sé bueno, ¿vale? Sé bueno. ¡Quieto! 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 ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! Puede contagiarme su enfermedad, ya sabes, si me escupe o algo así.
No, cabeza hueca. Tiene cáncer, no piojos. Samantha, no debemos insultar. No, Alex, el cáncer no es contagioso. Tyler lo ha pasado muy mal. Ha perdido más de 2 meses de clase, así que probablemente se sienta asustado al principio. Así que le daremos la bienvenida con una gran sonrisa y seremos amables. ¿Alex? Si es que es posible. Déjame. Muy bien. Mientras esperamos a que Tyler llegue, que todo el mundo vaya recogiendo sus cosas. Y preparaos para la comida. Hola. Tyler, bienvenido. ¡Hola! Hola. Señora Doherty, nos estábamos preparando para ir a comer. Vamos muy a ver, bien, clase. Sí. Poneos en fila. Mira. Que todo el mundo se coloque detrás de Amy. Hola, Tyler. Nos alegramos mucho de ver a Tyler. Oh, gracias. ¿Hay algo que deba saber? No. Oh, es posible que se canse, pero si es así, llámeme y vendré a buscarle. Está bien, lo tendré en cuenta. Gracias. Oh, todavía tiene la entrada de la vía en el pecho, así que asegúrese de que no se sumerja en el agua. Lo siento, ha sido una tontería. Puede quedarse si quiere. No, 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 está bien. Gracias. De acuerdo. Vamos. ¿Qué pasa? Adiós. Estará bien. Estará bien. ¿Quién es ese chico? ¿Qué estás haciendo? No ha sido ella. Y vuelvo varios días al mes para que me pongan una medicina en una bolsa. ¿Y cómo te sientes? Te sientes enfermo. Dura bastante rato. Luego devuelven mis células. Y ya está. ¿Te han llamado calvo? ¿Por eso llevas ese ridículo gorro? Te lo advierto, Alex. Olvídame. Seguro que eso de la radiación duele, especialmente a un gallina como tú. No. Tenía que estar quieto solo 5 minutos al día mientras una máquina me apuntaba a la cabeza y a la espalda. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Ya está? No. Hay un rayo láser como en la Guerra de las Galaxias que mata a todas las células cancerígenas. ¿Verdad, Tai? Bueno, sí, sí. Os lo dije. Oh, ¿y no te da asco? No tanto como me dan a mí tus salchichas. Bueno, no demasiado. Pero oí al médico decirle a mi madre que probablemente no crezca todo lo que debería. Entonces, ¿seguirás pareciendo un marciano? ¡Se acabó! Querido Dios, mi primer día de vuelta al cole ha sido muy emocionante. Me olvidé de decirle a Sam que hiciese lo que haría Jesús. Al final acabamos en el despacho del director para resolver el asunto. Mamá vino a buscarnos, a mí y a Sam. No sé por quién estaba más preocupada. De camino a casa, mamá intentó mostrarse firme, pero cuando Sam le contó que a Alex se le habían metido las patatas en la nariz, empezó a reír sin parar. Ahora sé que recibes mis cartas, porque solo a ti se te ha podido ocurrir una forma de hacerla reír. Llegamos justo cuando el cartero salía de nuestra casa. Supongo que me afectó la emoción del día, porque le vomité los zapatos. Mamá no se lo podía creer. Lo único que hacía era reírse. Así que, en resumen, hoy ha sido un gran día. ¿Has visto? ¿Qué tal me ha ido el día? Bueno, he sido casi mordido por un caballo. Un anciano me ha perseguido con un bastón por su jardín. Y luego un niño me ha vomitado en los zapatos. Oh, eso es lo que huele. Jefe, hemos recibido 4 quejas en un día, lo cual está muy bien. Podría ser un récord en esta oficina. 4 no está tan mal. No, y una posible denuncia. ¿Conoce a un tipo que se llama Cornelius Perfil? Dios. Cartas a Dios. Son del niño que me vomitó en los zapatos. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es tu ruta, Brady. Tú decides. No es... ¿Sabes qué? Si hubieses llegado a tiempo, tendrías un contenedor aquí mismo. Pero como ya pasa de las 6, se han llevado el contenedor al almacén. Así que reúne todas tus cartas y llévalas hasta allí. Muchísimas gracias. Listo.
Listo, Jack. Listo. Como en las carreras, preparados, listos, ya. No es suficiente. Vale. Me iré con la música a otra parte. Eres un pesado de todas formas. Brady. Brady. Dame las llaves y te pondré una más. No veo que le pidas las llaves a nadie más. Porque no veo a nadie más que se esté tambaleando. Puedes quedarte o puedes irte. Hagas lo que hagas, dame tus llaves. Es un combate de primera. Aguántame esto. ¿Qué es esto? Son de un chaval de mi ruta. No sé qué hacer. ¿Cómo vas a entregarlas, tío? No he querido tirarlas. No sé. ¿Cartas a Dios? Tal vez deberías llevarlas contigo a misa el domingo. Sí. Vale, lo haré. ¿Puedo ayudarle? ¡Oh, oh, oh! Avíseme la próxima vez. Señor reverendo, no sé cómo... Por favor, llámeme Andy. Andy, claro. ¿Y usted es? Brady. Y solo he venido a dejar esto. No estaba robando, se lo juro por Dios. Lo siento, esas no son las palabras. Yo solo he venido porque creo que hay un niño enfermo en mi ruta que escribe estas cartas a Dios. Y pensé que tal vez podrían leerlas y mandarle algún regalito o algo. Es muy amable. Se ha salido de su ruta protegiendo las cartas de Tyler. ¿Le conoce? Oh, sí, sí. Apreciamos a esa familia. Son miembros de nuestra iglesia hace tiempo. Todo lo que ha pasado ha sido difícil para ellos. Pero les seguimos teniendo en nuestras oraciones y hablamos con ellos. ¿Sabe? Estoy seguro que Dios le ha hecho llegar estas cartas por una razón. Así que tal vez debería quedárselas. No sé qué hacer con ellas. Yo no. Lo primero que hará será volver a su casa y dormir un poco. Y después, escuche a Dios.
Deje que le diga qué debe hacer. Al fin y al cabo son para él. Aquí siempre será bienvenido. Es un gran lugar para encontrar respuestas. Oiga, ¿puedo rezar por usted? No, no, de veras, no es necesario. Es lo que hago. Vamos. Está bien. Gracias, señor, por Brady. Gracias por haberle hecho responsable de estas cartas y por su corazón. Tus planes, señor, son siempre buenos. Señor, estoy seguro que hay un plan y un propósito en todo esto. Ayuda a Brady a descubrir ese plan, porque, señor, yo sé que estás a punto de hacer algo maravilloso. Algo más maravilloso de lo que nosotros podemos imaginar. En el nombre de Jesús te rezo. Amén. Bueno, señor, ya forma parte de una misión de Dios. Perfecto. ¿No vas a la escuela? No. Mi madre pensó que hoy debía descansar. ¿Está en casa? No. En el trabajo. Pero mi abuela sí. ¡Abuela! Siento lo que pasó ayer con tus zapatos. Nah, no pasa nada. El monstruo de ahí abajo me los había estropeado antes que tú. ¿Hablas de Rooster? Ah, es dulce como un peluche. Solo hay que saber lo que le gusta. ¿Rooster? Rooster, el perro. ¿Qué ocurre, cariño? ¡Oh, hola! Brady McDaniel, sustituyo al señor Finlay. ¡Oh, sí! Y esto se lo manda su vecina, la... Debe de ser de Linda Baker. Es un encanto. Está embarazada, su marido está en el extranjero y ella sigue pensando en los demás. Tyler, ya es hora de que entres en casa. Puedo esperar a Sam. Llegará de la escuela en un minuto. Está bien, pero no tardes. Encantada de conocerle. Igualmente, gracias. Aquí tienes. Toma. Disculpe. ¿Dónde está el fuego? Cuéntamelo, con detalles. Está bien. Alex y yo tuvimos que escribir 500 veces no me pelearé. Pero Alex tuvo que escribir otras 500 veces no me reiré de la gente. La gente siempre se reirá de mí. Vamos, sé de alguien que puede ayudarnos. Vale. ¿Cada día? ¿Tiene que beberse eso cada día? ¡Qué asco! De asco nada, señor Doherty. El doctor dice que lo beba y lo bebo. Me guste o no. Ahora lo entiendo. ¿Entiendes el qué? Yo también sería un gruñón si tuviera que beberme eso cada día. Abuelo, necesitamos tu ayuda. No puedo, estoy ocupado. Abuelo, por favor, te necesitamos. Está bien, ve al grano. Entonces, dices que se burlan de ti en el colegio. Bueno, en realidad es solo un niño, Alex. No le des importancia. Está celoso, eso es todo. ¿Celoso? ¿Porque se me ha caído el pelo y porque casi no me quedan cejas? No. Está celoso porque tú has sido elegido para el papel más importante de tu vida. Dios te ha elegido para este papel. ¿No me crees?
Bueno, se lo preguntaremos al barón Daduska. ¡Daduska! ¿Está usted ahí? ¡Daduska! ¡Daduska! ¡Buenas noticias! Aquí está. ¡Hola, la! 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 ¡Estáis aquí! Tú debes ser el famoso Tyler. ¿Por qué soy famoso? Porque Dios te ha elegido. Eres el más fuerte, el más astuto y el más listo para recibir ese honor. ¿Honor? ¿Como una estrella del colegio, señor Perryfield? ¡No soy Perryfield! Soy Daduska. Y Daduska no se refiere a ese tipo de honor, sino al honor de ser elegido uno de los guerreros de Dios. ¡Guau! Yo quiero ser guerrera. Oh. Bueno, Samantha, he hablado con el director y dice que tú necesitas ser menos guerrera y un poco más pacificadora. Samantha la pacificadora. No suena tan bien como guerrera, pero lo intentaré. Bien hecho. Bueno, ¿dónde estaba? Soy un guerrero. Ah, sí, un guerrero de Dios, lo que significa que cabalgas buscando victorioso la verdad, la humildad y la justicia. Para Daduska es un honor conocerte. Ven aquí, Tyler. Tyler, ven aquí. Aunque estés enfermo, cuando la gente ve lo fuerte y lo valiente que eres, se ven obligados a analizar sus vidas. Y tal vez por eso algunos se burlan de ti, como Alex. Pero, Tyler, solo hay una verdad. Y esa es Dios. Y ese es tu trabajo, Tyler, guiarles hacia Él. Y si llegan a Él, encontrarán la verdad. ¿No te parece que sería una maravillosa victoria? Tyler, ¿lo has entendido? Creo que sí. Abuelo, yo no. Ah. No me siento tan valiente debido a... He tenido una idea. Abuelo, ¿puedo mirar? Samantha, tranquila. No te muevas. Ya casi está. Está bien. Abuelo, ¿puedo mirar? Samantha, ten paciencia. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. Bien. Ahora levántalas. Vale. Y ahora la derecha. Ahora la izquierda. Se acabó. Hemos terminado. Sí. Estupendo. Solo un momento. ¡Fantástico! ¿Cómo me quedan? Son increíbles. Son fantásticas. Son increíblemente fantásticas. ¿Ya puedo verme? ¡Quiero verme! Aquí tienes. A ver. ¡Mola! ¡Increíble! Está bien. Ahora, chicos, salid de aquí. Daduska está cansado. Gracias, abuelo. Vamos. Oh, llegas temprano. Sí. ¿Tu plato favorito? El detalle, abuela. Oh. Bien, no me lo digas, no me lo digas, lo adivinaré. El tuyo es pastel de zanahoria. ¿Brownie? No. ¿Tiramisú? No. Oh, Dios, el envejecimiento prematuro siempre me ha dado miedo. Está bien, olvídalo. Oh. Da igual. Oh, ven aquí, siéntate, remuévelo. ¿Por qué no me cuentas qué te preocupa? Nada. ¿Y todo? Bueno, empieza por algo. Me siento raro, ¿sabes?
por lo de Ty, por lo que está pasando y por la atención que recibe. Ya sé que puede sonar totalmente estúpido y egoísta. Es solo odio que esté enfermo. Oh, cariño, todos odiamos que esté enfermo. A veces creo que esto es peor para nosotros que para él. No seas tan duro contigo. Quiero que todo sea normal. Es decir, ¿sabes cuántas veces le he pedido a mamá que me lleve a sacarme el permiso de conducir? No. Bueno, creo que son incontables. Oh, Ben. No podemos hacer nada porque no tenemos dinero y porque Tyler siempre está mal o está en el hospital. Bueno, solo aceptamos lo bueno que envía Dios y no lo malo. Parece que solo envía problemas. Hola. Ben, ¿has sacado la basura? Cariño, estábamos hablando. Ya, pero eso no va a sacar la basura. Ya no le interesa hablar, lo único que hace es ladrar órdenes. No me hables de ese modo. Muy bien, vale, entonces dejaré de hablarte porque ya soy prácticamente invisible para ti. Ben. Estoy harto de todo esto, es que solo te preocupas por Tyler. Te lo advierto. Todo nuestro tiempo, todo el dinero, es todo, yo le odio. Tyler, espera. Cariño. Maddie, deja que Ben se ocupe de esto. Ven aquí y siéntate. Vamos, cariño. No puedo hacerlo. Oh, cariño, sí que puedes. No lo piensa. ¿Eso eran cejas? Oh, sí, lo eran. Vete o salto. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque me costó una semana conseguir que salieses aquí fuera. Venga, siéntate. Escucha. Solo quería decirte que lo siento y que no pretendía decir nada de lo que has oído. ¿Qué ves cuando me miras? Ty, no te pongas así. ¡Va, en serio! ¿Estás enfadado conmigo porque estoy enfermo? Ty, no estoy enfadado por eso. Y yo no te odio, solo que te echo de menos. Añoro los ratos divertidos que pasábamos y me asusta que no volvamos a tenerlos. Eres un bobo. Y tú un idiota. Quiero que le escribas una carta a Dios. Quiero que le cuentes cómo te sientes. Seguro que puede ayudarte a ti y a mamá. Oye, no te ofendas, pero Ty, eso es una tontería. No es una tontería. Es mi forma favorita de hablar con él. Es como hablar con tu mejor amigo. Es verdad. ¿Está bien? Bien. Vale. Ten, un cuaderno. ¿Vale? Soy un guerrero, ¿sabes? Un guerrero, ¿eh? Pues vas a tener que serlo con esas cejas. Entonces, ¿Sam es tu novia? ¡Ni hablar! Vale, lo siento. Bueno, es mi amiga. Es como si fuese un niño. Vale, ya lo entiendo. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo. Es más pequeño que tú. Vive con su madre, así que no le veo demasiado. Oh, qué lástima. Sí. Pasa. ¡Mola! ¿Te ha gustado? Sí. Bien.
Oye, tienes que enseñarme a hacerlo. Bien. Tira aquí. ¡Eso es! No está mal. Oye, ¿juegas en algún equipo? Sí. Lo dejé al ponerme enfermo. Lo echo de menos. Ya. Hola, voy a lavarte. Vamos a cenar. Vale. Hola. Gracias por todo. Gracias a ti. ¡Cógela! Hola, soy Brady. Soy Madeleine Doherty, pero todos me llaman Maddie. Lo sé. Oye, no es... no es grave, ¿verdad? Se va a poner bien, ¿no? Eso esperamos. Bien. Sí. Es un buen chico. Gracias. Brady, tu bolsa. Oh, vale. La necesitaré. Sí. ¿Mi correo? Oh, claro. Aquí lo tienes. La mayoría son facturas. Sí. Urgentes. Más facturas. Oye, quería agradecerte el tiempo que pasas con Tyler. Estoy muy agradecida. ¡Mamá! ¡El teléfono! ¡Ya voy! Bueno. Sí, bueno. Adiós. Adiós. Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Qué haces? Escribirle una carta a Alex. ¿Alex? ¿El del colegio? Sí. Verás, solo quiero que sepa que no me importa. Y que puedo entender por qué se mete conmigo. El señor Perryfield me dijo que soy un guerrero de Dios. Y que hago que la gente sienta cosas que no quiere sentir. Pero eso es bueno. Porque tal vez busquen en Dios las respuestas. El señor Perryfield es un hombre muy sabio. ¿Y tú qué querías? Verás, cariño, es hora de empezar otra fase del tratamiento. ¿De verdad? Sí, de verdad. Está bien. Bien. Decisión sobre la custodia. Se ha concedido la custodia de su hijo a su madre, Sarah McDaniels. ¿Tu hijo iba en el asiento de atrás?
Esta vez es diferente, Brady. No creo que pueda sacarte de esta. Brady. 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 ¿Entras a ver el partido? No. Ya nos veremos, Jack. Ha sido precioso. Genial. Precioso. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Os veo a todos el domingo. Adiós. Adiós. Buenas noches. En fin, bien. Ya nos veremos. Bueno, hasta la vista. Sí, claro. Adiós. Brady, espera. ¿Por qué no damos un paseo y hablamos un rato los dos? ¿Te importa que nos sentemos? Me duele la rodilla y estoy cansado. Sí, claro. ¿Le traigo un poco de agua? Solo siéntate un rato. Si tienes algún problema, estás en el lugar apropiado. Ya es demasiado tarde para mí. No. Nunca es tarde cuando te pones en sus manos. Es solo que últimamente... No. ¿Qué estoy diciendo? No últimamente, han sido ya un par de años. Siento que... Que todo lo que... Yo toco... Se vuelve polvo. Es como si todo se me escapase de entre los dedos. No consigo aferrarme a nada. Abre las manos. Vamos. Ahora júntalas. Entrelazando los dedos. Ahora nada se te puede escapar. Brady, creo que estás donde deberías estar. No lo sé. Estás en la palma de las manos de Dios. He perdido a mi hijo. No puedo perderle, mamá. Lo sé, cariño. Es tan duro. Jamás lo superaré. Sí, lo harás.
Todos lo haremos. Con Patrick fue tan repentino que casi no me dio tiempo a reaccionar. Yo creo que solo miré hacia adelante por los chicos. Y todo el que me conoce sabe que le digo a todo el mundo que sean fuertes, que tengan fe. Pero mírame, soy un desastre. Cariño, eres la persona más fuerte que conozco. Y eres una gran madre. Y no estás sola, cielo. Dios no te ha abandonado y nunca lo hará. Sí, lo sé. Sé fuerte, Maddy. Confía en Dios, Maddy. Es su voluntad, Maddy. Pues no estoy de acuerdo con su voluntad, mamá. Tengo un niño pequeño ahí dentro que se está muriendo. ¿Crees que le importa algo la voluntad de Dios? Bueno, parece que sí. Él le escribe cartas todos los días. No quiero escuchar nada más, ¿de acuerdo? No creo que Dios se preocupe por nada de esto. Oh, Maddy, te equivocas, no es verdad. ¿Recuerdas la parábola de las semillas? Dios dijo que... ¡Ojalá todo el mundo deje de soltarme citas de la Biblia! ¡Eso no va a curar a mi hijo! C4. Agua. ¿C7? Sam, tienes que ir a casa. Vale. Adiós, Dai. Adiós. Siento que vuelvas al hospital, Tyler. Espera. Tengo algo para ti. Aquí. ¿Puedes dársela a Alex? ¿A Alex? ¿Le has escrito a Alex? Sí. Le explico que no estoy enfadado. Está bien, pero como se ríe de esto, lo pegaré. Samantha, tú eres la... Lo sé. Soy la pacificadora. Adiós. Está bien, Ty. Empezamos. Mamá, ¿puede aguantar la vía para mantener la temperatura? Tranquilo. Tranquilo, cariño. Haciendo en esta planta. Echar una mano. Es mi paciente favorito, ¿sabe? Es una monada, ¿verdad? ¿Ya tienes aquí a tu suplente? Hola, mamá. Oh. ¿Estás segura? Claro que sí. Bien. Yo los vigilaré. Bien, gracias. Haré algunos recados. ¿Dos horas? El tiempo que necesites. Doctor gracias. Wilson, acuda a pediatría. ¡Eh! Doctor Carson, una llamada por la línea 3. Ben, ¿estás aquí? I would not be here tonight if I had to choose. It's always the bigger things in life that seem to choose you. You can say what you want, believe what you will believe. Yeah. Te echamos de menos. Pero dile a Dios que no se lo lleve. When I'm buried in the questions.
find the answers. I close my eyes and listen till I remember everything was beautiful. Nothing seemed to matter, and every day was just another day to dream. Querido Dios, escribo esta carta solo porque mi hermano me lo ha pedido. Lo he perdido todo. Todo lo importante, como mi padre. Y ahora el cáncer de Tai. Pero también las cosas normales, como ir a conciertos o salir a comer fuera. ¿No puedes hacer que Tyler mejore? Creo que no se merece esto. Sé que mi madre me quiere, pero a veces no tiene tiempo suficiente. Creo que ella desearía que estuviese yo enfermo y no Tyler. ¿Quién puede culparla? Everything is beautiful. Everything is beautiful. ¿Qué? ¿Es por Tyler? No. Vas a aprender a conducir. ¿Qué? Sí. Venga, venga, que estoy muy ocupada. No sé cuándo va a volver, pero sé que ha vuelto al hospital. Por eso creo que estaría bien que hiciésemos algo especial por Tyler, para que sepa que nos acordamos. ¿Alguna idea? ¿John? Podemos comprarle un balón. Cuando enfermé me regalaron uno. Es una buena idea. ¿Salí? ¿Y si le hacemos una tarjeta y la firmamos entre todos? Muy bien. Señorita Emily. Sí, Alex. Tengo una idea. Brady. ¿Es aquí donde curan a las estrellas? ¿Qué tal? ¡Qué Hola. Gran sorpresa! ¡Tachan! ¿Eh? Gracias. Y traigo dos sorpresas más. ¿Qué? ¡Oh, cariño! Hola, señorita Maddy. Gracias. ¡Guau! Hola, Tai. Querido Dios, soy yo, Alex Witten. Te escribo porque me reí de un niño en el colegio. Tiene cáncer. Se llama Tyler. ¿Le conoces? Bueno, él dice que sí. Mamá, ¿podemos ir al área de juegos? Sí, claro, por supuesto, cariño. Me sentía mal y he pensado que si tú le dijeses que lo siento, sería realmente genial. Me ha dicho que se irá al cielo para estar contigo si se muere. Y tengo una duda. ¿Y si yo me muero, iré al cielo? Escúchame bien. Sé que tienes que amar a Dios y arrepentirte de tus pecados. Y rezar sinceramente a Jesús. Venga, intentémoslo. Tenemos que juntar las manos. ¿Vamos? ¿Qué? Yo rezaré en alto. Vosotros desde el corazón. Vale. Querido Dios, ayuda a Alex a encontrar su corazón y a dejarte entrar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, chicos, es hora de irnos. No estoy seguro de la parte de las manos, pero el resto ha sido genial. Un saludo, Alex. Por ahora, centrémonos en las buenas noches. ¿Está todo bien? Bueno, jovencito, ya puedes irte de aquí. ¡Sí! No, no más niño. No, no más niño. Muy bien. ¡Woo! ¡Tyler! ¡Sí! Venga, ánimo. Estoy tan contenta. ¡Enhorabuena, tía! Maddy, sí, voy a ser sincera contigo. Ese tumor era muy... agresivo, lo sé, pero ha terminado la quimio. Significa que está remitiendo. Levemente. ¿Levemente? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, la resonancia aún muestra manchas en el cerebro. ¿Y? Y no estoy segura de si esas células están muertas o vivas o si solo son cicatrices. Tendremos que seguir muy atentos. Por ahora, centrémonos en las buenas noticias. Que iré la semana que viene. Gracias.
Está bien. Ahí tienes. Señor Perryfield. Hola, Sam. Hola. ¿Quién gana? Yo, obviamente. ¿Qué tal, Tyler? ¿Está bien? ¿Tyler? Bien. Creo que todo el mundo está demasiado inquieto. Él está cada vez más fuerte. Deberíamos hacer algo divertido, como una fiesta de bienvenida para Tyler. ¿Una fiesta de disfraces? Esas fiestas son guays. Y he ganado yo. ¡Eh! ¡He ganado! ¡No! Gracias. Está bien. Oh. Oh. Te he puesto perdido. Sí, mira cómo me has puesto. Gracias, muchas gracias. Dame eso. Oh, déjame que coja uno. ¡Eh! Me alegro de que hayáis venido. ¡Oh! Eso no está bien. ¿Por qué? Venimos de enfermeras. Sigue sin estar bien. ¿Dónde está Tyler? Oh, está ahí. Solo veo a un señor ruso muy alto. Hola, señor. ¿Cómo está usted? Gracias. Ah, ha sido una gran idea. Del señor Perryfield, fue de él. Tengo que preguntártelo. ¿De dónde ha sacado el disfraz? Ah, ¿te refieres a mi corcel? ¿Muerde? Oh, sí. En realidad lo tengo desde hace un par de años. Mi hijo acababa de cumplir 3 años cuando volví de Irak. Y mi esposa, ahora ex-esposa, me dijo que su animal favorito era... Así que corrí a comprarme este traje creyendo que me convertiría en un gran héroe. Y seguro que le asustaste. Ah, sí, fue patético. No se acercó a mí en una semana y estuvo llorando durante horas. Ben lleva muy bien todo esto. Tiene 16 años. Aún así es muy maduro. Ha estado sufriendo demasiado estos últimos años. Su padre murió. Tyler contrajo cáncer. Ha sido demasiado para él. Y yo... solo lo he empeorado. A mí también se me da bien empeorar las cosas. ¿Por qué lo empeoraste? Leí la carta de Ben a Dios y me di cuenta de lo que no estaba viendo. ¿Es lo que yo creo que es? Me temo que es lo que tú crees que es. Sabrás cómo ayudarla a dar a luz, ¿verdad? Porque yo solo reparto cartas y tampoco es que se me dé muy bien.
Sí. Respira, respira. Vamos a ver. Salta. Ya la tengo. Tranquilos, vamos a meterla en el coche. Tranquila, solo un esfuerzo. Vamos, adelante, respira. Muy bien, vamos. Sigue así, muy bien, eso es. Ya que has respirado. Venga, vamos, respira un poco más. Eso es, así. Vamos, vamos, tranquila. Vamos, respira. Vamos, y llamaré a tu madre. Estaremos rezando. Estaremos rezando. Adiós. Gracias por una gran fiesta. Mamá, ha sido muy divertido. Sí, es cierto. Muy divertido. ¿Quieres guardar las cejas en el baúl? No, prefiero llevarlas. Son cejas de guerrero. Está bien. Te quiero. Descansa, ¿vale? Mamá, ¿tú crees que el bebé de la señora Baker ha nacido para ocupar mi lugar? Cariño, ¿cómo se te ha podido pasar por la cabeza algo así? Bueno, Alex me dijo que la hermana de Ashley Turner le dijo que cuando se muere alguien, nace alguien para sustituirle. Tyler, no creo que funcione de ese modo. Pero la hermana de Ashley tiene 13 años. Oh, tiene 13 años. Vaya. Bueno, con el debido respeto para la hermana de Ashley Turner, solo Dios sabe cómo funcionan esas cosas. Bueno, si la hermana de Ashley tiene razón, me gustaría que el bebé de la señora Baker me sustituyese. Es muy mono. Nadie podría sustituirte. Te quiero. Mamá, ¿sabes que Dios te eligió? ¿Qué? Sí. Te eligió para ser mi madre. Y McDaniels hace una parada realmente increíble. ¿Cómo estáis? Ty, el teléfono. Es el entrenador. Hola. ¿Diga? Ajá. Sí. ¿En serio? Está bien, espera un segundo. Mamá, el entrenador me pregunta si puedo jugar el partido de la semana que viene. Tyler, cariño, no sé si tendrás fuerza suficiente. Sí, la tengo. La tengo, sí, la Maddie, tengo. A mí me parece que tiene la fuerza suficiente, sí. ¿Ves? Sí, Maddie, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se canse y que tenga que sentarse? ¿Ves? 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 Cielo, ¿ves? No, ¿ves? Estoy segura de que jugar un partido sea una buena idea. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Está bien, hay una manera. Tyler se equipa. Y solo si se encuentra realmente bien, podrá jugar un rato. Y si no se encuentra tan bien, puede ayudar al entrenador. Vamos, Maddie. Déjale jugar, es un hacha. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! Señor, déjeme jugar. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, lo estoy. Solo he jugado 4 minutos de partido. Bien. Escucha, les llevamos un gol y quedan 2 minutos. ¿De acuerdo? Tienes que pararlo todo. De acuerdo. ¡Hay un cambio!
ten cuidado. De acuerdo. Vamos. ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, tú puedes. ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hemos ganado! Por favor, no me digas eso. No. No. Madre. Vete de aquí, por favor. Sabía que algo no iba bien. Yo quería que descansase. ¿Por qué tuviste que animarle a jugar? ¿Cómo pudiste hacerlo? Vete, por favor. Márchate. Vete de aquí, por favor. Por favor. ¿Cómo has podido hacer esto a nuestro hijo? No queremos volver a verte nunca. There's no message in this bottle, at least not one that I care to hear. Why do I need to see the bottom before I want to come up? Start again.
Querido Dios, hoy me encuentro fatal. Pero Sam no para de subirse a los árboles. Esta mañana ya he vomitado 3 veces. Sam va a tener que buscarse otro amigo. Y Dios, por favor, ayúdame a decirle a Ben que he roto una cuerda de su guitarra. No quería decírselo, pero creo que ya lo sabe. Ayuda a Ben a perdonarme. Es el mejor hermano que hay en el mundo. Dios, ¿crees que podrías encontrar a alguien para mamá? Parece muy sola desde que papá se fue al cielo. ¿Podrías enviar a alguien que la haga feliz? Sé que debe de ser duro para la señora Baker porque los niños lloran un montón. También echa mucho de menos al señor Baker, pero aún así encuentra tiempo para hacernos comida. No se lo digas a mamá, pero el pollo frito de la señora Baker está mucho más rico. Creo que nos veremos pronto. Ya no me encuentro tan bien como antes. Antes de morir, podrías ayudar al señor Brady. Es muy bueno y tiene un hijo. Pero creo que no se ven casi nunca. ¿Podrías decirle al señor Brady que todo va a salir bien? Take me down to the water's edge. In your deepest ocean, I can learn to love again. I'll be washed clean beneath the waves and start again. Hola. ¿Cómo está? Tome. Esta es suya. La necesita. Tengo que irme. Adiós. Hola, señor Perryfield. Le he traído una carta. Adiós. ¡Señora Baker! ¡Hola! Está aquí. Hola, Sam. Quiero enseñarte algo. Las hemos hecho nosotros. Azules por tu color favorito y doradas por los niños con cáncer. Todas ponen Creed. Me encantan. Gracias, cariño. Eres un encanto. Le he escrito a Dios una carta. Habla de ti. No sabía qué sello ponerle. Mi abuelo dijo que te lo preguntara. Yo les pongo solo un sello. Parece que funciona. Estaba viendo los dibujos. Me gustan los dibujos.
Hola. Brady, lo siento no, mucho. No, 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 no. Solo quería deciros que Finley va a volver a hacer su ruta. Me siento afortunado por haber conocido a tu familia. Tyler, te... Ven, quiero enseñarte algo. Sube. No lo sé. ¿Crees que aguantará? Sí, claro que sí. Está bien. Qué bonito. Desde aquí se puede ver todo. ¿Te sientes cerca de Dios? Ahora entiendo que no se trataba solo de escribir cartas. Rezaba. Brady, no... Debí decirte lo que te dije y me avergüenzo de haberlo pagado contigo. No, no, no tienes que preocuparte por eso. Sí, debería disculparme yo. Tengo algo para ti. Creo que le gustaría que la leyeras. No puedo leer esto por ahora. Está bien, pero quédatela. Tenemos que volver a ser una familia normal. No más hospitales, no más pruebas, no más enfermedades. Tenemos que volver a reír otra vez, como hacíamos antes. Señoras y señores, esta noche podrán ver el espectáculo Dad a los niños el mundo, presentado por Wendy Phillips. Tyler, hola, Ben. Señorita Pamela. ¿Otro desayuno con chocolate? Sí, es el tercer día y hoy me tomaré un batido para comer. Eso es genial. Necesito enviar esto. Ya lo envío yo. Vaya, no parece una carta de las normales. Voy a tener que encontrar un buzón especial para enviarla. No, cualquier buzón vale. ¿Cómo? Está bien. ¿Vendréis al concurso de talentos de esta noche? Sí, Ben cantará. ¿Qué? No cantaré. Sí que lo harás. No, no lo haré. Seguro que lo harás. No, ni hablar. ¡Que sí! No voy a cantar delante de toda esa gente. ¡Ya basta! ¡Sí que lo hará! Oídme todos. Adiós, quiero dar la bienvenida al escenario de Dad a los niños el mundo a Tyler Doherty y su hermano Ben. Tyler, estamos orgullosos de ti. Que Dios te bendiga. Gracias. Mi hermano Ben ha trabajado mucho en esta canción algún tiempo. Espero que os guste. Sometimes we're broken and we don't know why. When
And I'm tired and I lose my way. You help me find faith. Oh, you give me hope in spite of everything. You show me love even with so much pain. So I'll take this life and live like I was given another try. You give me hope in spite of everything. You show me love even with so much pain. I'll take this life and live like I was given another try. Te quiero, mamá. Ha sido estupendo, chicos. Has hecho un gran trabajo. Brady. Hola, disculpad, ¿puedo? Hola, gracias. Sí. Gracias. Disculpen, siento interrumpir este acto. Esto no se me da muy bien. Mi nombre es Brady McDaniels y he sido durante un tiempo el cartero de Tyler y su familia. Tan solo quería decirles que Tyler ha sido un regalo para mí y para todos los que tocaba a través de sus cartas a Dios. Yo he leído algunas. No sé si debí hacerlo, pero pienso que sí. Porque ahora entiendo que hay muchas más cosas en esta vida de las que podía ver. Me ha dado esperanza en que alguien como yo pudiese sentir fe en algo. Fe en Dios. Todas estas cartas son cartas a Dios. Esta bolsa enorme de aquí, todas estas son de tu colegio. Son cientos de cartas a Dios. Lo has logrado tú, Tyler. No solo me has ayudado a mí, has ayudado a toda esta gente a encontrar la verdad. Gracias, Tyler. Todas tus cartas. Y que tiene muchas ganas de conocerte. Ya está. Ya puedes irte. Querido Padre Celestial, seguro que sabías lo que hacías cuando elegiste a mi hija para ser la madre de Tyler. Gracias por dejarnos a todos vislumbrar la eternidad a través de su vida. Querido Dios, me hizo falta la fe de Tyler y sus cartas para empezar a creer en ti. Gracias por darnos a tu hijo y gracias por devolverme a mí el mío.
Querido Dios, Tyler es el mejor amigo que he podido tener. No pude llegar a decírselo, pero cuando rezamos con Alex, pedí que entrases también en mi corazón. Ahora sé que viviré eternamente. Un año más tarde. ¡Brady! La seguridad empieza aquí. Necesitamos cursos de seguridad laboral. ¿Por qué no te tomas un café? ¡Simons! Ten cuidado. Gracias. Te escucha. ¿Lo ves? Dios. Cartas a Dios. ¿Qué tengo que hacer con esto? Yo me ocupo de ellas. Gracias. De acuerdo. Tengo que irme. Buena suerte. Sígueme. Escucha, tenemos sistemas, protocolos y procesos para todo tipo de casos. Está todo previsto. Le dedico este buzón a mi mejor amigo, Tyler Doherty. Gracias a él descubrí la fe y su vida fue una carta a Dios. Querido Dios, creo que lo hemos conseguido. Me dijiste que no tuviese miedo y no lo he tenido. Solo quería que todo el mundo creyese en ti. Te quiere, Tyler. Dear Mr. God, I'm writing you today. Because it seems like lately I've forgotten how. Eres una carta no escrita con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. En recuerdo de Patrick Tyler Ducty, 23 de septiembre de 1995, 7 de marzo de 2005. La fe y la valentía de Tyler inspiran a otros a luchar contra el cáncer como guerreros de Dios. Estas son algunas de sus historias. A los 3 años de edad, Amanda McLellan contrajo una enfermedad extraña y mortal llamada LCH. Después de 133 operaciones, se ha convertido en un milagro y ha cumplido su sueño de ir a la universidad. A Alisa Petruska se le diagnosticó un cáncer de riñón que en teoría iba a impedir que viviese más allá de sus 3 años. Hoy, con 11 años, Alisa reza a Dios por su recuperación milagrosa y por la esperanza que ha hallado en dar a los niños el mundo. El jugador de los San Francisco Giants, Dave Zabecki, contrajo un tumor cancerígeno en el brazo que fue necesario amputarle para salvar su vida. Hoy Dave inspira a otros a través de la organización religiosa Supervivencia con Jan y Dave Zabecki. En 2006, a Anna Wilkerson se le diagnosticó un sarcoma de Ewing. Actualmente está en tratamiento y reza para, con la gracia de Dios, poder curarse pronto del cáncer. A Josh Schneider, cantante de Atomic Tangerine, se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin de nivel 4. Hoy en día, Josh se ha curado del cáncer y Dios le ha inspirado para crear NoCancer.com. En octubre de 2007, Kia Reddick Taylor descubrió que sufría un cáncer de ovario de nivel 2. Con su inquebrantable fe en Dios, se ha curado del cáncer y ha participado en el casting de Cartas a Dios. En 2007, a Kennedy Kingdon se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda. Apoyada por una increíble red global de guerreros de la oración, Kennedy celebra haberse curado del cáncer. Pam Oldham recibió hace 5 años la noticia de que sufría cáncer de mama de nivel 4. Dice que Dios le dio una paz abrumadora durante cada día de su tratamiento y recuperación. Robin Rothermel contrajo leucemia cuando tenía 4 años. Ahora sirve a Dios y a su país como especialista en munición de la Guardia Nacional y ha vuelto recientemente de una misión de 16 meses en Afganistán. Hace 7 años, a la antigua estrella de la NFL, Ken Hutcherson, se le diagnosticó un cáncer de próstata. En mitad de la batalla, Hutch agradece a Dios haber pasado por esto para poder parecerse más a Jesucristo. En su adolescencia, a Jane Lothrop le diagnosticaron un tumor cerebral. Tras 2 operaciones y un largo camino con Dios, Jane vive ahora una vida saludable. Ha participado en el equipo de rodaje de Cartas a Dios. A Georgia Schaffer le dieron un 2% de probabilidades de supervivencia cuando su hijo Kyle tenía solo 8 años de edad. 22 años después, Georgia pudo bailar en la boda de Kyle y sirve al Señor en su labor de orientación activa. Si el cáncer ha tocado tu vida de algún modo y necesitas apoyo o ayuda, visita letterstogodthemovie.com. Everything.
everything comes down to love, then just what am I afraid of? When I call out your name, something inside awakes in my soul. How quickly I forget I'm yours. Everything rides on. We say goodbye on this day.